y Nuestra Señora del Rosario de Arma, patrona de la diócesis Sonsón Río Negro, está en la recta final de su peregrinación por todas las parroquias de la diócesis, y el padre Víctor Salazar nos cuenta cómo ha sido acogida en la parroquia Jesús Nazareno de Río Negro. Veamos la siguiente nota. Ha sido muy importante la visita de Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Arma a todas las parroquias de la diócesis de Sonsón Río Negro, porque nos ayuda a fomentar nuestro amor a la Santísima Virgen María. Se ha perdido mucho. Nos sentimos muy alegres porque esta peregrinación y visita a todas las parroquias fortalece nuestro amor a ella, nuestra devoción. Y yo invito a todas nuestras comunidades y a esta querida comunidad parroquial de Jesús Nazareno para que caminemos como peregrinos también con ella, de la mano con Dios nuestro Padre, en la persona de su Hijo, llenos del Espíritu Santo con grandísimo amor, y de la mano con la Virgen María, en nuestro caminar por este mundo. Y durante el mes de agosto, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo viene realizando la visita pastoral al municipio de Río Negro. En esta ocasión se ha encontrado con todas las comunidades parroquiales, al igual que con todas las fuerzas vivas, religiosas, civiles y militares. El sábado 22 de agosto se encontró con más de 120 religiosos y religiosas, donde compartió algunas experiencias de la vida pastoral, les dio algunos consejos, al igual que celebró la Santa Eucaristía. Veamos algunos apartes de este importante evento. Bueno, ha sido un encuentro realmente muy fraterno porque hemos tenido la oportunidad de compartir con todas las comunidades de la diócesis. Nos hemos sentido muy en familia. El encuentro con Monseñor ha sido fundamental, puesto que ha sido para nosotros una fuerza para seguir caminando y luchando por el reino, como él lo decía, y ha despertado en nosotros un amor muy profundo por la iglesia, a trabajar con ella, por ella y desde ella. Para mí ha sido extraordinaria, magnífica por la presentación, en primer lugar, por el espíritu fraternal de comunión que se aviva aquí en el ambiente, y además por las orientaciones que nos ha dado el señor obispo en la visión de la iglesia como edificio, como cuerpo y como esposa, desde las epístolas de San Pablo, de manera especial los Efesios. Primero, pues muy edificante, ¿no? Porque es el tener la presencia del obispo de la diócesis a la cual pertenece nuestra comunidad, ver también tantas comunidades que pertenecemos a esta diócesis de Río Negro, específicamente a la zona como tal de Río Negro, verlas reunidas, vernos compartiendo nuestros puntos de vista sobre toda la dimensión eclesiológica y toda la parte de la misión que nos corresponde como tal, del amor que le debemos tener a la iglesia. Que lo que más me ha gustado de este encuentro es el encontrarnos con otras comunidades religiosas que comparten el mismo don de Jesucristo, que es el discipulado. El compartir del mismo obispo, que siempre, como digo, es una palabra de aliento y de gracia para nosotros, quien ven en él un discípulo entero por Cristo, un discípulo que siempre está atento a las necesidades de su pueblo. Papa Benedicto XVI, en su acostumbrada audiencia del 27 de agosto, hace referencia al cuidado del medio ambiente, una tarea individual, pero también colectiva e institucional. Esto es Iglesia Internacional. Es indispensable convertir el modelo actual de desarrollo global hacia una asunción de responsabilidades en relación a lo creado. Lo solicita no solo las emergencias ambientales, sino también el escándalo del hambre y de la miseria.
Este ha sido el llamamiento pronunciado esta mañana por Benedicto XVI, quien ha focalizado la catequesis de hoy de la Audiencia General sobre la tutela del ambiente. Una asunción de responsabilidades que tiene que ser asumida por cada individuo, así como por la sociedad en su conjunto. El Papa ha pensado en particular en los líderes de los gobiernos y de las agencias internacionales que en breve se reunirán en Naciones Unidas para discutir el urgente problema del cambio climático, deseando que el debate sea constructivo y afrontado con generosa valentía. Si va a menos la relación de la criatura humana con el Creador, ha declarado el Papa, el argumento se reduce a una posesión egoísta. El hombre se transforma en la última instancia y la finalidad de la existencia se reduce a una carrera por poseer lo más posible. Benedicto XVI ha solicitado los valores de la verdad y de la caridad para promocionar el desarrollo humano integral en beneficio de los pueblos y de las generaciones futuras. Y continuando con la visita pastoral de Monseñor Ricardo Tomón Restrepo al municipio de Río Negro, el miércoles 26 de agosto se ha encontrado con la administración municipal, al igual que con las fuerzas militares y de policía. Estos son unos apartes de este importante evento. Podríamos mejorar también en la integración a diversos niveles para causas comunes. Entonces diría yo que en un mundo que cambia y que vemos especialmente en nuestra región el cambio y la transformación, tenemos la exigencia de pensar en un desarrollo humano e integral, y esto nos ocuparía especialmente en enfrentar estos factores o estas dimensiones fundamentales como son la educación, la cultura, la justicia social y la organización social. Después de escuchar las palabras de Monseñor Ricardo y saber uno que esas palabras tocan efectivamente la fibra de la sociedad, Monseñor Ricardo hizo una radiografía completa de cómo estamos y nos empieza a hacer sugerencias de a dónde debemos ir a trabajar profundamente. No es empresas. No es economía, es el desarrollo y el progreso. No podemos descuidar lo humano, como lo decía, y usted me tocó mucho, Monseñor. Ese desarrollo y el progreso que está viviendo Río Negro en una celeris y el oriente antioqueño, donde el empleo, lo social, la inseguridad, la moral, los valores... Gobernar es educar Río Negro con valores. Gracias a Dios lo hemos trabajado en 2 años. ¿Qué tal que nos estuvieran trabajando? Bueno, hasta aquí nuestro informativo diocesano. Les acompañó el padre Abilio del Río y Alejandra Ríos. Padre, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. No olviden, apreciados amigos, escribirnos a la dirección electrónica informativodiocesano@gmail.com. Muchísimas gracias y lo esperamos en una próxima emisión.